face on the distant horizon at the edge of the sparkling sea. Cuando recibí el proyecto, no pensaba que era de tal magnitud. Y la verdad que es una cosa impresionante. Cuando conocí a Lonely Dog, apenas estaba empezando a entrar en este proyecto y fue algo increíble porque dije, wow, esta idea se ve completamente diferente. Trabajar con Jumping Frog Entertainment fue una experiencia muy padre porque ellos siempre, desde que trajeron el proyecto hacia Éxodo, sabían muy bien qué era lo que querían. Cliff, que es el director del proyecto, siempre nos dio una guía de qué era lo que teníamos que realizar y cómo realizarlo, pero también hizo sinergia con nosotros y trató de hacer de verdad un equipo con nosotros para que pudiéramos decir, ok, este es el proyecto que quiero llevar hacia estas pantallas, cómo lo hacemos, qué es lo mejor que podemos hacer. Y esa libertad permitió que pudiéramos sacar lo mejor de ambos estudios, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros, para poder crear pues lo que ahora es Lonely Dog. Todo lo que vamos a ver dentro de la experiencia son pinturas de Ivan combinado con nuestros videos animados. Es como literalmente traer pinturas a que cobren vida. Este feeling como pues de las pinturas, ¿no? Como que tengan que estar inspirado y apegado a este estilo que tiene la misma. Encontré en la animación el poder contar historias o transmitir ideas a través de estos personajes. Entonces el hecho de que llegara a nosotros todos sus personajes era algo difícil porque Ivan los conoce 100%, sabe cómo son, cómo se deben de ver, y nosotros teníamos que crear a sus personajes, pero no de cero, sino trasladarlos al mundo de animación, pero sin dejar atrás el diseño de Ivan. Y el diseño de los personajes, buenísimo. Ya lo quería arriba. Partiendo desde el diseño, tienes bien delimitada la personalidad del personaje. Fue una de las partes más complicadas de la producción porque sí fue... Teníamos que tener mucho cuidado de respetar su visión. Creo que al final lo logramos. Y pues sí fueron muchos ir y venir, ¿no? Entre Cliff, Ivan, nosotros. Pero fue algo muy interesante y pues estuvo padre. Puedo creer al nivel en el que llegamos viniendo o partiendo de las pinturas. ¿Cómo le dimos vida a todo este universo? Todavía para mí es sorprendente. Tratar de agarrar el concepto que traía tanto Cliff como Ivan y poderlo transmitir a través del 3D. Y Cliff no se fue nada más como por la vía fácil de decir, ah, vamos a hacer una animación con este estilo en específico y ya, sino que aquí ya dijo, vamos a tener dos estilos diferentes. Vamos a hacer cosas 3D más realista para lo que está sucediendo en el presente. Vamos a hacer 2D para todo lo que son flashbacks. El 2D lo quiero con un estilo de film noir. Y, o sea, sí nos dio muchas ideas cinematográficas para poder enriquecer más el proyecto. Me gustó el arte. Contaron la historia, me gustó mucho. La historia de Lonely, que es este perro huérfano. His house was destroyed and he had to live in an orphanage. But that's the place where he met a lot of people, and also is the place where he learned to play guitar and become a successful musician. Se me gusta mucho también que sean como animalitos, perritos y gatos, está muy padre. Que viven por la música, el show business, pero al ver que no es un mundo perfecto, sino que también hay como problemas dentro de esta sociedad, que es algo que vendría muy bien para lo que estamos viviendo hoy en día. No solamente vamos a ver cosas representadas en la pantalla, sino que va a contar una historia. Entonces nosotros teníamos que ir viendo todos los elementos del guión, y el guión tenía demasiadas cosas. Estamos hablando de que todas las acciones suceden como en 20 lugares diferentes y para nosotros significan 20 escenarios que hay que crear de cero. Crear el mundo donde vive el Lonely Dog, pero con tantos escenarios, con tantos personajes, sí fue mucho trabajo. Es todo un trabajo en equipo. No solo dependo de mis compañeros animadores, sino que dependo también del departamento previo, que es rigging. Me especialicé en rigging. Un rigger es el que pone viene el personaje en pose T o en pose A, un modelado que no se mueve, y el rigger le pone un esqueleto interno con controles para que después lo agarre un animador y tire esos controles y lo pueda animar. Es como ponerle un esqueleto para que le den vida. En lo personal estudié anatomía, porque vos estás rigueando personajes anatómicos.
cuando flexionas un brazo tenés que saber cómo se deforma el músculo o dónde está cada hueso. El personaje con el que más me entretuve fue Celia, porque en principio me dijeron que tenía que ser muy expresiva. El personaje es increíble y poder haber llegado a lo que llegamos con ella es bastante padre. Tuve que meterle mucho énfasis al facial y bueno, a la hora de las vestimentas también. Tuve que hacer demasiados controles extra como para que no se atraviesen, porque tenía mucho plumaje. Si Celia necesita bailar, el rig necesita darme a mí las herramientas como animador para hacerla bailar. Si hay algún movimiento extremo, de la misma manera. Es un trabajo pues muy colaborativo. Bueno, es parte de nuestro trabajo. Siempre es lidiar con los animadores. Y ellos tienen que lidiar con nuestras cosas técnicas. Lo primero que tuve que hacer yo fue construir y crear el modelo del seaplane con el que iba a viajar de nuevo a la tierra donde nació y donde creció. Mi puesto en el proyecto fue generalista 3D. Un generalista lo que hace es que abarca casi todas las áreas de 3D, que puede hacer desde modelado, puede hacer textura, puede hacer iluminación de una escena, incluso hasta pueden hacer rigging de meterle controles a un personaje para que lo pueda animar. Desde que empecé a crearlo dije, ya quiero ver esto, cómo se va a ver al final. Ya quiero verlo con colores, con materiales, con texturas. Quiero ver al Lonely Dog adentro. Me tocó mucho hacer de que ayudar en character design, así como elegir cómo iban a ser los diseños ahí trasladados para el momento de animarlos. También ayudé en storyboard. Es como trasladar las ideas del guión y del director a algo ya visual. También ayudé en matte painting. Es como recrear, así como toca recrear paisajes o localizaciones, es darle mucha profundidad para que se pueda trabajar y se pueda sentir como real. Como texturizadora estoy haciendo cabellos de los personajes, ya que son varios perros, pues varían de color. Entonces estoy haciendo los pelillos con sus colores diferentes, algunos sets e incluso algunos concepts o color scripts. Yo estoy como CG supervisor dentro del proyecto y también como productora. Fue un proyecto muy difícil, primero porque estamos hablando de que íbamos a hacer dos técnicas. Primero, en la técnica que es 3D más realista, sí es difícil porque estábamos metiendo elementos como el pelo y pues también que los personajes se terminaran viendo realistas. Pues todos los escenarios, todos los objetos que traen los personajes llevan muchísimo más detalle. Entonces es como que cuidar cada una de esas cosas. Y en la parte del 2D, a pesar de que puede parecer más fácil, de hecho fue la parte más difícil porque estábamos haciendo una combinación de personajes 3D que se vieran con estilo 2D y muchos de los escenarios eran una combinación de escenarios 3D con estilo 2D más dibujos en 2D. Entonces sí fue ahí una mezcla pues, de elementos difíciles. The main challenge for the render team is to transform the 2D Lonely Dog universe into a 3D space because we need to make the characters and the sets realistic, but at the same time we need to preserve the style and the essence of everything. And it's a very unique opportunity to work with very unique sets and that atmosphere for the project. La primera vez que vi al seaplane ya en el cielo con los personajes y con la iluminación fue de wow, está cobrando vida y se ve increíble. Estuve trabajando en un mundo nuevo, me metí de lleno en ese mundo. La verdad que te atrapa y me quedé sin palabras. Terminó siendo algo mucho mejor de lo que habíamos esperado. Siento que es un proyecto muy específico, muy diferente y como que también muy ambicioso. Y enriquecedor. Estamos muy contentos con el resultado. Fue espectacular trabajar en Lonely Dog. Lonely Dog es uno de los proyectos más ambiciosos en los que he trabajado, pero también creo que es de los que me ha dejado una mayor satisfacción dentro de mi carrera. No.